Bueno, lo que ustedes acaban de ver es el monasterio de los Jerónimos. En este preciso lugar es la iglesia de Santa María. El monasterio de los Jerónimos es del siglo XIII. Fue fundado por el rey Manuel I. Es de la época del Renacimiento. Tiene una enorme influencia gótica. Y poco a poco le vamos a ir mostrando todos los detalles. Detalles de una enorme belleza. Tiene un claustro lleno de flores, al cual toca el sol, y... pero acompáñenme. Quisiera haber podido mostrarles mucho más de lo que les mostramos. Pero como ustedes vieron, tienen cúpulas altas, muy difícil de iluminar, o sea, muy difícil de ver. Pero todo en Portugal, iba a decir todo en Lisboa, pero creo que todo en Portugal tiene tradición. Todo en Portugal tiene mensaje. Todo en Portugal tiene muchos años, como todas las piedras que ustedes acaban de ver. Ahora, aunque todo esto que ya está gris, gris por tiempo, aunque es piedra blanca, piedra calcárea, al cual el sol le da una especie de reflejo dorado. Bueno, antes de dejar las escalinatas, vamos a ir a la Torre de Belén. La Torre de Belén es una torre blanca, también hecha de piedra calcárea, que está justo sobre el Tajo. Y que esperaba los barcos que entraban. ¿Estamos?